Me llamo Paolo, soy constructor de cajones y percusionista. Aquí fabricamos los cajones DG de Gregorio. Esta actividad empezó años atrás, el día que construí un cajón para un niño. A partir de ese momento se convirtió en mi profesión. Sigo tocando con varios grupos musicales. Aquí me veis junto a un cuadro flamenco. Aquí tenemos varios ejemplos de cajones de distintas partes del mundo. Este es un cajón al estilo peruano. Este es un cajón flamenco. Y esos dos son cajones cubanos. Mi afición al cajón nació a raíz de un encuentro muy importante para mí con un gran maestro, Manolo Soler, un famoso bailaor y cajonero que estuvo junto al grupo de Paco de Lucía durante muchos años. Aunque yo conocí este instrumento gracias al flamenco, aprendí que el lugar en el mundo donde hay la tradición más antigua es el Perú. En Cuba también se toca el cajón, pero allí la percusión más importante es la tumbadora, mientras que en la música afroperuana el cajón es el centro de la sección rítmica. Hay documentación histórica que habla de su existencia desde 1850. Nuestro viaje empieza por las calles de Chincha, en Perú. Chincha es uno de los lugares más representativos de la cultura afroperuana. Aquí encontramos a Juan Medrano Cotito, percusionista de la cantante Susana Baca. Simpleza es la grandeza para ser dúctil, para hacer cualquier tipo de ritmo. Tú con un cajón puedes hacer rock, puedes hacer jazz, puedes hacer fusión, lo que se te ocurra.
Caitro Soto, uno de los cajoneros importantes en este país, que ya está fallecido, le regaló un cajón a Paco Lucía y a su percusionista, que es Rubén Dantas. Fue así que el cajón llega a España. A España, pues. Entramos por la Puerta de Andalucía, cuna de la cultura flamenca. Sanlúcar de Barrameda se encuentra en la provincia de Cádiz. Encontramos a Paquito González, percusionista de Vicente Amigo. Cepillo, también de Sanlúcar, miembro del grupo de Gerardo Núñez.
La primera vez que vi un cajón fue lo de todo el mundo. Fui a un concierto de Paco y vi a Rubén Danta con un cajón. Esa fue la primera vez que vi un cajón. Luego también estaba Manolito Solé, que sí también es un buen maestro. Y por supuesto Tino Gerardo. Y ya, bueno, Antonio Carmona, por supuesto. Pues esos también son mis gustos, ¿eh? Tu influencia, ¿no? Claro, también he aprendido yo mucho de verlo y de estar con ellos y... Pero yo creo que es un paso obligatorio, ¿eh? O sea, los que estaban antes que nosotros hay que hacerle caso. Yo por lo menos lo hice. Que luego ya haga eso lo que me da la gana. Es una cosa. Yo creo que el cajón ahora sería complicado retirarlo del flamenco. Cajonero flamenco fundamental es Ramón Porrina. Hijo y nieto de famosos cantaores, ya desde muy joven grabó junto a Paco de Lucía en el histórico disco Ciriab y se convirtió en uno de los primeros profesionales españoles. Siguieron sus pasos los hermanos menores, Piraña y Sabú. Pues mira, yo empecé cantando y el problema de esto es que mi padre nunca me decía ole.
¿no? Cantando, ¿no? Yo tenía, sería 14 años así. Y bueno, pues me voy a por la guitarra, ¿no? Y tocaba y hacía arpegios y picados, trémolos y todo lo que se hace en la guitarra, ¿no? Flamenca y demás. Pero era súper difícil. Yo decía, esto es muy difícil, muy difícil. Y un día, pues, viendo al gran maestro Paco de Lucía y al maestro Rubén Dantas, pues vi el cajón. Dije, hostia, qué bonito suena eso, ¿no? Entonces cogí un altavoz de mi casa, de un equipo de sonido, y me lo llevé a un carpintero. Y dije, vacíe mucho lo de dentro, y me fabricó un cajón, ¿no? Siempre abajo donde vivíamos nosotros, enfrente hay un barrio de gitanos, ¿no? Y yo tenía muchos amigos, entre ellos un grupo que se llamaba Casta, ¿no? Que era un grupo de gitanos, ¿no? Entonces nos juntábamos, entonces yo vine con el cajón y nos pusimos a tocar abajo, ¿no? En el portal de mi casa. Y en eso que bajó mi padre, y cuando me vio mi padre tocando el cajón, dijo, ole. Digo, hostia, esta es la mía, ¿no? Digo, si mi padre me ha dicho ole, ¿por qué esta es la mía? Cajón acompaña perfectamente al baile. Grabamos una pareja muy flamenca, por Bulerías. Aquí en Barcelona, en concreto, hay mucha afición, ¿no?, al cajón. En Barcelona conocí a Juan Flores y Sergio Ramos, dos percusionistas que también se dedican a la enseñanza, en la Escuela Musical de Sant Boi. Aquí organizan cada año un seminario sobre el cajón. El seminario presenta lo mejor de la percusión flamenca. Músicos como Lucky Losada, José Carrasco, Piraña, Isaac Vigueras y Pepe Motos. Legendaria pareja de palmeros, Bobote y Eléctrico.
El mítico conguero Angá Díaz, que se había establecido en Barcelona, participó 2 años seguidos. Una descarga memorable entre él y Piraña, el actual percusionista de Paco de Lucía. Percusionista que se llama Pancho Quinto, que en el puerto se rumbeaba de otra manera y era con cajones, ¿no? O sea, son los tipos de cajones de Cuba que son un poco más cónicos y al mismo tiempo existe otro más grande, ¿no? Que es el que llega el bajo y todo se va fusionando de diferente manera. Y la fórmula era esta. Thank you.
Trágicamente, Angá murió pocos meses después de grabar esas imágenes. Todos los que le conocieron quedaron destrozados. Angá dejó un hueco inmenso. Era un embajador de su cultura y nos abrió una puerta hacia Cuba. Allí tenemos que ir. En La Habana, el grupo de Los Chinitos, de los hermanos López, toca un estilo peculiar de rumba, donde aparecen los cajones. El guarapachangueo. La rumba es vivir, es compartir, es expresar todas las cosas que uno siente. Instrumentos tradicionales eran muy incómodos para nosotros. Entonces hicimos algo cónico, es decir, de mayor a menor, como una pirámide, para que no, cuando fuera a percutir, no rebalara para abajo, no se cayera. El origen no tiene una seguridad, pero sí se sabe que fue creado por los muelleros. O los hombres que trabajaban en los muelles, no se sabe si fue en Matanzas o en La Habana, donde en el momento que ellos tenían el descanso, cogían los cajones de bacalao, donde venía el bacalao, y se ponían a hacer sus manifestaciones. Guarapachanguero, la palabra guarapachanga nace de un número del conjunto de Chapotín. Un hermano mío y otro primo empezaron a buscar una variante para eliminar uno de los tambores. Llegó un amigo de nosotros, rumbero, Lázaro Martínez, conocido por el llanero. Llega de atrás, bueno, ahí estaban ellos. Entonces él, bueno, el llanero, di algo. Ah, pero
Mira, llanero, la clave, mira, sí, yo oigo todo, está bien, pero vaya, es que ese guarapachanqueo que ustedes me están metiendo, se quedó como guarapachanqueo. Como dice Cotito, la grandeza del cajón es su simpleza y su versatilidad para tocar cualquier estilo de música. Así que continué mi investigación para demostrarlo. Hoy en día, el cajón aparece en toda clase de conjuntos, en los cuatro rincones del mundo. Este es un ensayo del grupo de Chano Domínguez, pianista español que fusiona elementos del flamenco con el jazz. Thank you.
incrível esse instrumento. Realmente dá uma possibilidade muito grande. Eu creio que será uma grande aportação na música brasileira e na música internacional a nível de fusão de ritmos, né? Isso é como foi o pandeiro em sua época, né? E agora estamos na era do cajón. Isso aí. En el cuarteto de Trevor Lines encontré un grupo de música balcánica que utiliza el cajón. Richard Galliano, famoso acordeonista francés, reunió músicos europeos y sudamericanos para su proyecto Latin.
Marco Fadda es uno de los mejores percusionistas que hay en Italia. Aquí le vemos junto a Riccardo Tesi, tocando música tradicional, y casi parece que el sonido del cajón ha formado parte de ella desde siempre. Un'autentica leyenda vivente, il maestro assoluto della tabla hindù, Zakir Hussain. Cajon, it's a beautiful instrument. It's becoming more and more and more and more known, because it's not only in India or in Spain, it's in Peru, it's in Cuba, it's in the Afro-Latin world, everywhere. So this instrument, like tabla, is a more world instrument, and I'm happy that so much is going on with it. And someday, maybe tabla and cajon will come back together. Aunque ya estaba convencido que se puede utilizar el cajón en todo tipo de música, me quedé sorprendido al saber que se había escrito una pieza para orquesta sinfónica tocada por el virtuoso venezolano Diego Álvarez el Negro. Thank you.
También en el jazz se puede tocar el cajón. Aquí tenemos el trío de William Parker en una improvisación. Tanto para un solo de jazz como para una suave balada pop. Ahí va Sheila E., la reina de la batería funk. Saber cómo suena el cajón en el rock, se lo preguntamos a Stuart Copeland, baterista de Police. Now your viewers watching this show are probably wondering about this very comfortable chair that I'm sitting on. They're probably thinking, what a stylish way to sit down. But actually, it's not just a very slick-looking chair. This thing here is actually, this is a box. It's actually a real instrument from South America. All the time, I've always had a sensibility for folk ethnic music. I feel a vibration with Latin American music. And I guess the reason is because for me it's more exotic. I like rock and roll, I like the Beatles, simple pop music is fine with me, but I like a lot exotic. Something that's different, something that sounds like a faraway, you know, place that has some magic, some mystery.
John Sparrow, de Estados Unidos, es cajonero con la banda Violent Femme. I think the most important things about rock and roll are bass and snare drum, the beat. I mean, the big beat, that's what everybody talks about. And so the big beat is contained right here. One, two, three. Le pedí a Max que tocara algo con un sintetizador, al estilo funk y drum and bass. Despedimos con los sonidos del New Quartet. Quisiera agradecerle a todos los músicos extraordinarios que me ayudaron a realizar este proyecto, y especialmente al maestro Angá Díaz, tan grande y generoso como su música.